Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este espacio informativo de Noticias al Día en este lunes, inicio de semana. Es lunes ya, primero de mayo, Día del Trabajo. Iniciamos con la información preparada para esta ocasión y dentro de lo relacionado a las notas de interés general, le comentamos que implementa CESA en Tlaxcala, capacitaciones y talleres en materia de violencia. La sensibilización y capacitación del personal médico de la Secretaría de Salud, que atiende a las mujeres que sufren de violencia, es un eje primordial para la actual administración que encabeza el gobernador Marco Mena. María de Los Ángeles Osorio Santos, coordinadora estatal de Equidad de Género, señaló que, al ser los primeros respondientes, las y los doctores, así como enfermeras y personal administrativo, son capacitados para brindar un trato digno a las víctimas que acudan a un hospital o centro de salud. Somos la institución con la oportunidad de poder detectar casos de mujeres que ni siquiera identifican que están viviendo violencia, ya que pueden llegar por algún otro malestar o padecimiento médico. Entonces, por eso es muy importante sensibilizar al personal en temas de perspectiva de género, trato digno. La capacitación, que también abarca a los psicólogos y trabajadores sociales, se rige bajo las normas que garantizan el trato adecuado hacia las mujeres que han sufrido violencia familiar, sexual o de género. Un marco normativo de todas las leyes que corresponden precisamente y que se sustentan para dar una atención con perspectiva de género. Entonces es todo el marco teórico y legal. Hablando aquí en México, la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y también la ley general de víctimas, por decir algo en el país, ¿no? Pero hay tratados internacionales que dan todo el sustento legal para que nosotros brindemos una orientación y atención con trato digno y especializada. Pero, ¿cómo podemos prevenir estos casos y dejar de naturalizar la violencia de género? Para Osorio Santos, la respuesta está en la familia, la escuela y la sociedad. En la parte de la prevención, se está trabajando ahora con una estrategia para que se enfoca con adolescentes. Y es una estrategia en donde se trabaja por sesiones, que son 10 sesiones, lo que es la prevención de violencia en el noviazgo. Y digamos, esta es la parte medular de la prevención. Y también tenemos en estos grupos, dirigidos a las y los adolescentes, grupos de prevención de la violencia sexual comunitaria. Si eres mujer y vistes de tal forma, pues cualquier persona puede tocarte, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando precisamente en esta desmitificación de creencias y del respeto al cuerpo de las personas, ¿no? Sin embargo, los casos existen y se tienen que atender de manera inmediata. Lo más importante es no revictimizar. El trato tiene que ser amable, digno, inmediato. Esto es lo más importante también, porque los casos de violencia los trabajamos como casos de urgencia. Por eso se da una orientación en los casos detectados y consejería, para también que las personas o las mujeres, en este caso, que están viviendo violencia, identifiquen también redes de apoyo con la familia o con algunas otras instituciones y que la atención que brindamos es de seguimiento, porque contamos con atención psicológica especializada en casos de violencia familiar. Un trato con perspectiva de género es la misión de la Secretaría de Salud en estos casos y en general en todos los servicios que se ofrecen a los niños y niñas, adolescentes, hombres y adultos mayores. Los trabajos de prevención, atención y difusión se realizan en coordinación con otras dependencias como la Secretaría de Educación Pública del Estado, el Instituto Estatal de la Mujer, la Procuraduría General de Justicia y el DIF estatal. Por otra parte, Soayet pone a disposición de lectores tlaxcaltecas libros de manera digital. El acervo bibliográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México está disponible para Tlaxcala a través del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Adriana Díaz Manrique, jefa del Soayet, dio a conocer que los títulos son de distintos ramos del saber para enriquecer los conocimientos y actividades académicas de estudiantes, investigadores y público en general. Tenemos a nivel general un volumen de 428 mil
colecciones de manera general. Tenemos 70.000 volúmenes en colecciones históricas y 3.507 publicaciones periódicas que la comunidad de Tlaxcala puede consultar a través de nuestra biblioteca. Cualquier usuario puede venir a consultar nuestros libros, no solo de manera física, sino sobre todo entrar a la biblioteca digital que tenemos enlazada con Ciudad Universitaria. La máxima casa de estudios mantiene convenios interbibliotecarios con instituciones de diferentes niveles educativos del estado para acceder a libros, revistas, tesis, materiales audiovisuales y demás artículos. Pero también tenemos, es importante que la comunidad de instituciones como el CECITE, como la Universidad Pedagógica Nacional en su unidad 291 que tenemos en Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, conozcan que tenemos estos convenios interbibliotecarios entre la UNAM y estas instituciones educativas de Tlaxcala, también del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, del Colegio de Tlaxcala, del Colegio de Bachilleres, de CONALEP, son algunas de las instituciones con las que la UNAM, a través de la sede SUAYET Tlaxcala, tiene convenios interbibliotecarios. Quienes estén interesados en acercarse a la Biblioteca de Ciudad Universitaria, acuda a la exfábrica de San Manuel en San Miguel Contla. Estamos de lunes a sábado, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y por las tardes de 5 a 7 de la noche. Aquí nos pueden encontrar en nuestras instalaciones y hacemos esta invitación a toda nuestra comunidad a que aprovechen estos espacios de consulta que tenemos en Tlaxcala. ¿Pues algo más? Reiterar esta invitación, si tuvieran alguna duda nos pueden marcar al 46 5 18 14. El acceso al espacio de consulta digital es gratuito. Para ir finalizando con lo relacionado a algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal, Nativitas festeja a los niños en su día con entrega de juguetes. Con la entrega de cientos de juguetes, el Ayuntamiento de Nativitas a cargo de Oscar Murias Juárez celebró este fin de semana el Día del Niño, ante lo cual el edil recordó ante los niños presentes la alegría con la que esperaba la llegada del 30 de abril, ya que todo era diversión con la realización de juegos y la entrega de juguetes, y por ello su ayuntamiento continúa festejando con la misma emoción el Día del Niño, por lo que felicitó a todos los niños del municipio nativitense. En más de la información y cambiando de zona, cambiando de región, detienen a masculino con 5.000 litros de combustible en Texmelucan. Elementos de la Policía Municipal de Texmelucan lograron ubicar mediante las cámaras de videovigilancia un camión de volteo cuando circulaba por la calle Luis Morones, el cual transportaba varios contenedores abastecidos con presuntamente con combustible, por lo que uniformados implementaron un operativo para ubicar la unidad, logrando asegurar a un sujeto quien dijo llamarse Roberto y ser originario de la comunidad de San Cristóbal Tepaclasco, perteneciente a Texmelucan. Los elementos, al revisar la unidad, confirmaron la presencia de 5 contenedores abastecidos de combustible ilícito, por lo que junto con el detenido fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. En una más de las notas, balean a hermanos en Moyotzingo tras sufrir intento de secuestro. De acuerdo a los reportes, los hechos se generaron alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando un hombre y una mujer fueron interceptados a las afueras de su domicilio en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo por varios sujetos armados a bordo de una camioneta, quienes por la fuerza intentaron subir a la mujer de nombre Estela. Sin embargo, su hermano Gustavo se interpuso y recibió 2 disparos por arma de fuego en el abdomen, así como a su hermana de un tiro a la altura del pecho, por lo que desistieron de su intención, dejándolos lesionados en el lugar y huir con rumbo desconocido. Ante los hechos, vecinos solicitaron apoyo a los números de emergencia, siendo paramédicos de Cruz Roja quienes a bordo de la ambulancia 03 los trasladaron hasta una clínica del IMSS para ser atendidos. Por su parte, autoridades locales se encargaron de recabar los testimonios para dar inicio a las diligencias de rigor e intentar dar con los responsables. Ya para ir finalizando, dentro de lo correspondiente a aquella región, comerciantes
toman las instalaciones del Palacio Municipal de Texmelucan. Alrededor de 300 comerciantes adheridos a la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala clausuraron de manera simbólica la presidencia municipal de San Martín Texmelucan este lunes y pretenden llevar a cabo un plantón para exigir mayor seguridad al interior del tianguis, así como la definición de un solo día de ventas dentro de este centro de abastos. Además, colocaron varias lonas donde se pueden leer o se pudieron leer consignas en contra del edil Rafael Núñez Ramírez, así como de los regidores a quienes acusan de tener sumido al municipio en graves problemas de inseguridad e ingobernabilidad, por lo que señalaron que se mantendrá un plantón por tiempo definido. Pues ahí esta situación generada durante este día allá en San Martín Texmelucan, en lo relacionado pues ahí a los comerciantes del tianguis de Texmelucan. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, en los próximos días, y por supuesto aquí le estaremos dando a conocer. Por lo pronto lo invito a que nos siga acompañando, vamos a una muy breve pausa, regresamos con la información relacionada a algunos de los municipios del octavo distrito. Continúe con nosotros. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Tome, muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias. Manos está la solución. La prevención es tarea de todos. Damos paso a este segundo bloque de noticias de este espacio informativo de Noticias al Día, en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Y en esta nota le comento que denuncian a Coronango por abrir pozo clandestino en territorio de Cuautlancingo. El director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuautlancingo, el SOSAPAC, Fidel Romero Palacios, denunció en días pasados al gobierno de la priista Ermelina Makoto Chapuli, alcalde de Coronango, de construir un pozo clandestino para dotar de agua a 2,000 viviendas, pues aseguró que el gobierno de Emeli Makoto no cuenta con el permiso de la Comisión Nacional del Agua, de la Conagua, ni de las autoridades. Además, advirtió que el SOSAPAC clausurará 15 drenajes del mismo número de casas en la zona del fraccionamiento o de los fraccionamientos que limitan con el periférico ecológico por no pagar el servicio,
pues es una problemática que han venido padeciendo desde hace tiempo. Pero esto no es todo, porque además acusan a Coronango de contaminar el Atoyac. Y es que a la par de denunciar el presunto pozo clandestino de agua potable de Coronango, el funcionario Romero Palacios acusó a este mismo municipio de permitir la contaminación en el río Atoyac a través del afluente del río Rabanillo en la zona de Cruz del Sur, sosteniendo que en esa localidad hay textileras irregulares, las cuales provocaron la coloración roja del agua en su cauce, y fue denunciado el pasado miércoles por vecinos de los fraccionamientos de Cuautlancingo. Además, el funcionario aseguró que Coronango descarga ilegalmente sus aguas negras en Cuautlancingo debido a que tiene 15 líneas de drenaje conectadas de manera irregular al colector pluvial de su municipio, por lo que se comprometió a revisar el caso y, si el problema persiste, tomarán medidas al respecto, como tapar los drenajes que desembocan del municipio de Coronango al río Rabanillo. En más de los municipios festejan a más de 500 infantes en Xoxtla durante Día del Niño. Con el objetivo de celebrar el Día del Niño, se llevó a cabo la jornada cultural y deportiva en San Miguel Xoxtla, en donde estuvieron presentes el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez y su esposa Benedict Pérez, el presidente del sistema municipal DIF, así como regidores y secretario general. Durante la mañana, el evento preparado por la Regiduría de Cultura, Educación y Deporte y ante más de 500 niños, el munícipe con emoción felicitó a todos los presentes y los motivó a luchar por sus sueños, invitándolos al mismo tiempo en ser obedientes, respetuosos y echarle ganas al estudio para ser buenos ciudadanos. Por otro lado, el edil exhortó a los padres de familia en procurar y educar a los pequeños con buenos valores que los protejan del maltrato, discriminación, explotación, así como a problemas a los que son vulnerables y afectan su desarrollo académico y social. Por otro lado, en otro de los municipios lanzan ultimátum a empresas contaminantes en Huejotzingo. El sistema operador de agua potable y alcantarillado de Huejotzingo, el Sosapagüe, mediante una mesa de trabajo con los representantes de las empresas, dará un ultimátum a aquellas que descarguen a la red de drenaje público que no cumplen con las normas de seguridad vigente para que regularicen su situación. Y es que en el mes de junio se vencen los permisos de descargas, por lo que si hasta esa fecha no han ampliado la capacidad de sus plantas tratadoras, no se les renovará el permiso. Y en caso de que sean sorprendidos descargando sin autorización al Atoyac, se les clausurará. Asimismo, el organismo reconoció que en el municipio solo han ubicado una empresa que descarga de manera directa al río y se ubica en la comunidad de San Mateo Capultitlán, por lo que ya dieron aviso a la Conagua para que proceda conforme a la ley. Y ya para cerrar este espacio informativo de noticias salía, dentro de lo correspondiente, pues a este recién 30 de abril, festejan a pequeños del CRI Huejotzingo con show de payasos y obsequios. Ya les estamos festejando el día de hoy, el 30 de abril, el Día del Niño, pero también vale la pena comentar que no solamente se trata de reunirnos acá para realizar un festejo, sino para aprovechar y hacerles la invitación a que continúen acudiendo a las terapias, a que continúen acudiendo al sistema municipal DIF, y que en un momento dado, si hace falta algo, si hace falta darle mantenimiento a algún equipo, si hace falta adquirir algún otro equipo, también se acerquen con la presidenta del DIF, también a través de las terapeutas, a través de todas las señoritas o de los jóvenes que participan en la rehabilitación, a través del director del DIF, a través de cualquier compañero del DIF, nos los hagan saber para que podamos brindar un mejor servicio. Ahora les tengo la noticia que ya no somos UBR, oficialmente ya somos un CRI. ¿Y eso por qué? Pues porque ya nos demos a la tarea de funcionar, como lo decía mi esposo, más aparatos, más servicios, y lo cual nos hace, nos sube de nivel en donde somos un centro de rehabilitación integral con Huejotzingo. Felicidades pues a todos por el trabajo. Muy bien, pues hay algunas de las palabras dentro de este festejo a los niños que asisten a rehabilitación al CRI en Huejotzingo, y que por supuesto también debe ser pues una actividad primordial para con ellos en relación pues a estos festejos del Día del Niño, y del cual también por supuesto el pasado viernes le dábamos a conocer
conocer las actividades realizadas en la explanada Fray Juan de Alameda en relación a este 30 de abril y en la que, bueno, pues estuvieron festejando prácticamente a todos los niños de la cabecera municipal. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, dentro de este lunes 1 de mayo, Día del Trabajo, y nos vamos, no sin antes recordarle que usted puede acompañarnos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal. Además, les recuerdo, usted puede continuar siguiendo la página www.huejotzingotravel.com, así como en sus redes sociales con el mismo nombre, para que conozca de las diferentes actividades gratuitas que se realizan dentro del municipio. Y por supuesto, si tiene oportunidad de asistir, pues bueno, de igual manera, pues lo haga en compañía de sus seres queridos, su familia, y por supuesto también puede conocer dentro de esta misma página de Huejotzingo Travel los diferentes comercios y servicios del municipio, para que usted pues los tome en cuenta dentro de aquel momento en que los llegue a necesitar. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Nos vemos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles, y por supuesto desde aquí le deseamos una gran semana, que para muchos seguramente pues será de descanso, primeramente por este día que pues aquí en nuestro país es día de asueto, el 1 de mayo, y por supuesto pues se viene el 5 de mayo en conmemoración a la batalla de Puebla, en la cual pues bueno, en Puebla capital pues estará realizando el tradicional desfile de cada año, que bueno, pues seguramente muchos ya han de conocer y que han de haber asistido pues en alguna ocasión. Sin embargo, pues bueno, por nuestra parte aquí les seguiremos dando a conocer la información que se venga generando con el paso de las horas. Por el momento, esto ha sido todo en esta ocasión. Les reiteramos, pasen una gran semana. Esto ha sido todo. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.